El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Definido el esquema de regulación para la carne para el año próximo, el gobierno ahora avanzó en los últimos días de diciembre en lo que será la intervención 2022 para el trigo y el maíz. El esquema comenzó con la resolución 276 de los últimos 10 de diciembre que fijó los volúmenes de equilibrio. ¿Esto qué significa? Que tanto los exportadores de trigo y de maíz van a tener cupos para hacerlo durante el año que va a comenzar en los próximos días. El trigo va a tener un volumen total de 12 millones y medio de toneladas para exportar y en el caso del maíz es mucho más, casi 42 millones de toneladas, más precisamente 41.6 millones de toneladas. En el caso del maíz no habría reparos, sí está en el caso del trigo, donde ya en lo que va de diciembre se han vendido 10.3 millones de toneladas, con los cuales lo que quedaría para cosechar o para vender en los próximos meses sería muy poco. Esto sería una forma de formalizar lo que era la autorregulación que se venía practicando ya desde hace 2 años. La regulación justamente del trigo y del maíz continuará con la creación de un fondo anticíclico agroalimentario, tal como lo definió o lo están definiendo los funcionarios y los técnicos del Ministerio de Agricultura de la Nación. ¿Esto qué significa? Que tanto la cadena de panificación como la venta de pollos va a tener un subsidio por justamente el consumo y el uso para el mercado doméstico, tanto del trigo como del maíz. Sería de 150 millones de dólares que lo aportarían justamente las exportadoras de trigo y de maíz. El esquema sería similar al que funciona desde febrero de este año con el aceite, a través del cual las industrias que justamente exportan aceite aportan 190 millones de dólares, que se traduce en 29 millones de litros de aceite que todos los meses ingresan a la comercialización en el mercado interno a precios accesibles. Este esquema que intenta poner el gobierno de subsidios ya venía desde los últimos meses del gobierno de Néstor Kirchner y continuó durante el gobierno de Cristina. Básicamente, la demora en los pagos y la discrecionalidad que tenía a la hora de hacer efectivos los pagos lo hizo totalmente inviable.